Hola, estamos de nueva cuenta en nuestra sección de columnistas y políticos aquí en SEP Noticias. Y la primera columna que vamos a tratar el día de hoy, bastante interesante, es de Carlos Loret de Mola y se llama Peña Nieto prefiere que el PRI pierda en Baja California. Pues lo que le han comentado al señor Loret, ya sabemos que tiene buenos contactos por ahí en varios niveles del gobierno, es que desde Los Pinos se hicieron una instrucción para que no se le den apoyos económicos o de varios tipos pues al candidato del PRI que va en alianza con el PT y otros partidos en Baja California, el señor Castro Trent. ¿Por qué es esto? Pues básicamente por dos motivos. El primero, que el señor Castro Trent es un pupilo de Manlio Fabio Beltrones, ya sabemos, rival político de Peña Nieto, y pues por ahí no le convendría mucho que el señor llegara a la gubernatura de mi estado, de Baja California. Y la segunda es que Peña también tiene que mantener felices pues a Gustavo Madero y a señor Zambrano, pues los líderes de los partidos de disque oposición, quienes están siendo sus fuertes aliados en el Pacto por México. Bueno, mi opinión es la siguiente. Aunque la encuesta de Covarrubias le daba 9 puntos de ventaja, ya sabemos con su margen de maniobra se puede acercar más esta distancia respecto a Kiko Vega, pues la falta de apoyo del presidente Peña no puede ser tirado o desechada tan fácil, porque esto quiere decir que cuando venga la recta final, cuando se le meta todo el dinero y todos los recursos a la campaña, es donde se podrían apretar las cosas. Y pues bueno, quizás tenga algo de razón Loret cuando dice que esta elección de gobernador de Baja California pues terminará en un final de fotografía. Por otro lado, se cumplen ya 4 años, qué rápido pasa el tiempo, de la lamentable tragedia de la guardería ABC en Sonora, en la capital Hermosillo. Y pues nuestro columnista de SDP Noticias, Eric Fernández, alias FedeCeric en Twitter, pues señala que más que ABC es DF, y él señala que el DEF es desdén y encubrimiento funesto. En su columna, después de mandar sus condolencias a los padres, compara por ejemplo la reacción que tuvo el maratón de Boston en Estados Unidos, la tragedia que sufrieron allá la gente estadounidense, la rapidez con la que se movilizó los recursos contra el encubrimiento pues de parte del gobierno calderonista y de lo que va, no sabemos si es encubrimiento o si es simplemente desgano de lo que va del gobierno de Peña Nieto. No se ha resuelto nada y pues ayer se llevó a cabo una vigilia que por cierto se les fue la luz por ahí y le echaron la culpa a Mancera en el Ángel de la Independencia, pues donde muchos grupos aquí del DF y de otros estados de la República pues recordaron esta lamentable tragedia. Y pues finaliza el señor Eric con unas palabras muy sabias que se las leeré a continuación. Dice: a 4 años pido que el desdén de las autoridades se borre y exijo que el encubrimiento funesto de los responsables se termine. Muy buenas palabras, Eric. No creo que podamos agregar nada más ante esta lamentable tragedia. Y ya finalizando, pues, ¿qué creen? Que Twitter vuelve a dar la mala nota con comentarios estúpidos, ahora también sobre la guardería ABC. Para darles una idea al momento de grabar esta cápsula, en primer lugar, o sea, el tema más leído en México en estos momentos es rosticería ABC, una tontería que ahorita les explico dónde salió. Y en tercer lugar está me quemo como niño en guardería. ¿Quiénes difunden estos mensajes? Pues ya sabemos, los pseudocomediantes fracasados de Twitter, los que se creen estrellitas y toda la fauna de psicópatas que existe en esa red social, que pues por otro lado es muy útil, pero pues lamentablemente tenemos que leer estas tonterías. Y pues eso de la rosticería, señores, no fue gracioso cuando el imbécil del Platanito Show, que luego se quedó sin trabajo, lo dijo. No es gracioso ahora. Por favor, ahórrense la capacidad de decir tantas estupideces. Este asunto no es juego. Y bueno, les diría que si les pasara una tragedia sí lo entenderían, pero gente tan subnormal, dudo que se reproduzca. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Ay, saludos! La página oficial de Facebook del Gato Morris, del candidato alcalde allá en Veracruz, en Jalapa, nos citaron en su página una cápsula y pues qué bueno que les haya gustado. Adiós.